Buenas tardes, 452. Buenas tardes, profesor. Muy bien, muy bien. Parece que Luis Jardón es del 452. Ya nadie me devuelve el saludo, de veras, ¿eh? No puede ser. Buenas tardes, profesor. De veras, ¿eh? Buenas tardes, profesor. Vaya, vaya. Estaba checando el video de ayer. Quedamos en que vamos a ver el video del cero absoluto de la temperatura Kelvin. Y también vamos a ver un video de las equivalencias. No pensaba ver mucho equivalencias, las fórmulas para convertir grados Celsius a Kelvin, a Fahrenheit. Pero estoy viendo que ustedes van un poquito adelantados en comparación con mis demás grupos. Apenas un grupo ayer le hice examen. Entonces, hoy voy a entregar por medios de dos grupos y mañana de otro. Entonces, voy a frenarlos un poco. Yo sé que les había dicho que no me gusta ver lo de las conversiones, porque no la utilizo prácticamente yo en el curso. Me parece, no sé, ocioso. Pero les estoy diciendo las cosas como son. El video de la temperatura Kelvin del cero absoluto, sí se los había dicho que lo van a ver. Es con un maestro, parece que es español, y explica muy bien con dibujitos. Y después les voy a pasar el de equivalencias, el de las fórmulas. Ya les dije por qué. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a compartir ya. Ya agregué el video de las equivalencias aquí en la tarea número 8, que es la que me van a entregar el viernes de la semana entrante. Aquí está el que les dije, de cero absoluto, y a continuación aquí está el de conversión de temperaturas, que es el que vamos a ver a continuación con este profesor. Entonces vamos a ver. Primero, cero absoluto. Corre video. Hola a todos. En este vídeo os voy a tratar de explicar un concepto de física, que es el concepto de el cero absoluto. Absoluto de temperatura. ¿De acuerdo? Seguro que habéis oído este concepto alguna vez y no tenéis muy claro realmente qué es lo que significa. Bueno, pues a ver si en este vídeo podemos llegar a entenderlo. La temperatura es una magnitud que utilizamos para caracterizar distintos cuerpos, distintos gases, para caracterizar todo aquello que nos rodea, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos bien claro que cuando una cosa está muy caliente, que tiene mucho calor, la temperatura es alta. Cuando una cosa está más fría, la temperatura es más baja. Vale. Eso es lo que nosotros percibimos. Pero ese nivel de temperatura, ese hecho de estar más caliente o más frío, en el fondo está directamente relacionado con el movimiento de los átomos que forman aquello que estamos tocando y aquello que estamos diciendo si está frío o está caliente. Yo toco esta pizarra, puedo decir que está más o menos frío. Esa es la sensación que mis manos perciben, pero esa sensación está relacionada con la manera en la que están los átomos de esta pizarra. Y si toco el boli, es lo mismo. Estos átomos de este bolígrafo están comportándose de una manera determinada y eso yo lo percibo como una temperatura determinada. Y puedo decir pues, que este boli está a 19 grados, a 20 grados o lo que sea, porque eso es a lo que estoy acostumbrado. ¿Vale? Pero vamos a ver qué quiere decir eso cuando nos vamos a la escala de los átomos de este boli. Muy bien. Bueno, pues yo creo que todos ya sabemos que la materia está formada por unidades muy pequeñitas que llamamos átomos. Y en la mayor parte de los materiales, pues podemos tener que los átomos están colocados de forma ordenada o de forma desordenada. Hay casos en los que tenemos pues, un átomo aquí, otro así, de forma más o menos ordenada. Puede ser en el caso de un gas, tenemos los átomos así puestos más o menos al azar. O en el caso de muchos metales, lo que tenemos es los átomos como bien ordenaditos. Un átomo aquí, otro átomo aquí, formando lo que los físicos llamamos estructuras cristalinas. ¿Vale? Sabéis que aquí están todos los átomos colocados bien puestos como si fuesen así en forma de cuadraditos. Bueno. Da igual que estemos hablando de un gas, da igual que estemos hablando de un sólido, que estemos hablando de un líquido. Siempre al final tenemos átomos colocados de distintas formas. Muy bien. Bueno, pues en el caso de los gases es muy fácil entender que los átomos se están moviendo todo el rato.
En el caso de los líquidos, también es muy fácil entender que los átomos están moviéndose todo el rato. Pero es que incluso en el caso de los sólidos, también tenemos que los átomos, aunque estén colocados en posiciones más o menos fijas, se mueven un poquitito sobre estas posiciones. O sea que esta bolita, este átomo que estoy pintando aquí, no está siempre exactamente en la misma posición. Siempre suele oscilar un poquito sobre esta posición, ¿vale? Tiene un pequeño movimiento para arriba y para abajo y se va moviendo a lo largo de esta posición, ¿vale? Lo mismo con este, con este, con este. O sea, todos los átomos, sea estemos en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, siempre se están moviendo un poquitito, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya nos estamos acercando a la clave de lo que es el concepto de temperatura. La temperatura es aquello que nos sirve para cuantificar cómo se están moviendo esos átomos. Es decir, cuando los átomos se mueven muy poco, tenemos temperatura baja. Cuando los átomos se mueven mucho, tenemos temperatura alta. En el caso de los gases, la temperatura suele ser más alta que en el caso de los materiales sólidos. Si tenemos, por ejemplo, vamos a pensar en un bloque de agua. Si tenemos agua en forma de hielo, los átomos están en estado sólido y tienden a estar como más quietos, más parados, ¿vale? Si pasamos a estado líquido, que está a temperatura un poquito más alta, los átomos se mueven un poco más. Y en estado gaseoso, que ya para conseguir el agua en el estado gaseoso tenemos que pasar de los 100 grados, los átomos se mueven todavía más. Así que acordaros de ese ejemplo del agua. Tenemos un bloquecito de hielo y ese bloquecito de hielo está a una temperatura que llamamos T1. Si ese bloque de hielo lo soltamos en un recipiente y se nos convierte en agua, eso estará a una temperatura 2, que va a ser mayor que temperatura 1. Y por último, si en ese mismo recipiente dejamos que todo se vaporice y tenemos el mismo agua, pero en estado gaseoso, tendremos una temperatura 3, que es todavía mayor. ¿Vale? Bueno, pues esta idea de temperatura, pensar siempre que cuando hablamos de temperaturas, en el fondo estamos diciendo la velocidad y cómo es el movimiento de los átomos que forman cada una de estas cosas, ¿vale? Aquí estamos todo el rato hablando de átomos o de moléculas de agua. Cuando estamos en estado gaseoso, las moléculas se mueven muy rápido. Cuando estamos en estado líquido, se mueven rápido, pero ya menos. Y cuando estamos en estado sólido, se mueven un poquito menos todavía, ¿vale? Se siguen moviendo muy poquito, pero moverse se siguen moviendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora que ya hemos entendido que en cierta forma está relacionado el movimiento de las moléculas con la temperatura del material que estamos mirando, vamos a intentar llegar a lo que es el concepto que queríamos explicar hoy, el concepto del cero absoluto. Bueno, podemos pensar que en cuanto a ir aumentando el movimiento, en cuanto a ir aumentando la velocidad, pues bueno, pues no tenemos mucho límite, ¿no? Podemos ir poco a poco subiendo la velocidad de las moléculas, cada vez más velocidad, que se muevan más y más rápido, y entonces, a medida que sube la velocidad de las moléculas, para arriba, por así decirlo, pues no estamos muy limitados, ¿no? Podemos llegar a ir subiendo cada vez más y más y más la temperatura. De esta forma, vemos que nosotros nos movemos siempre a temperaturas en torno a pues entre 10, 20, 30 grados si estamos en un sitio de mucho calor, pero por ahí para arriba podemos subir y subir, y tenemos cosas que están a miles de grados de temperatura, ¿vale? O sea, por ahí no hay tanta dificultad para subir. Pero para bajar, ¿qué pasa si estamos pensando en, bueno, pues ahora me voy para abajo, voy a ir bajando la temperatura? En principio, si no supiésemos que la temperatura tiene que ver con el movimiento de los átomos, podríamos decir, bueno, pues igual, la temperatura también la puedo bajar todo lo que me dé la gana. Pero cuidado, ahora hemos aprendido ya que la temperatura tiene que ver con la velocidad de los átomos de los objetos que estamos mirando. Si tiene que ver con la velocidad, está claro que hay un límite inferior que no vamos a poder pasar. Porque si a 20 grados estamos viendo que nuestro agua, sus moléculas, se mueven de una forma y al ir bajando la temperatura se van quedando cada vez más y más quietas, va a llegar un momento en el que no podremos bajar la temperatura. ¿Y cuál es ese momento? Cuando las moléculas estén completamente quietas. Es decir, en el caso que veníamos antes, de un material sólido, en el que tenemos una estructura cristalina y que está perfectamente ordenada, tenemos los átomos bien colocados así, ¿vale?
Yo antes os he dicho que estos átomos, aunque los veamos aparentemente quietos, se están moviendo un poquito en torno a esas posiciones. Bueno, pues llega un momento en el que si bajamos y bajamos la temperatura y limitamos más su movimiento, estos átomos se quedarían completamente quietos. Si todo está absolutamente quieto, cuidado, estoy usando ya la palabra absoluto, si todo está absolutamente quieto y no se mueve nada de nada, ¿qué temperatura tenemos? Pues esta. Ese es el momento en el que hemos alcanzado el cero absoluto de temperatura. Absolutamente nada, nada, nada se mueve. ¿Podemos ir a algo más bajo que el cero absoluto de temperatura? No podemos. ¿Por qué? Porque recordad lo que os he dicho. Temperatura es exacta. Hablar de temperatura es lo mismo que hablar del movimiento de los átomos o de las moléculas de los materiales que estamos mirando. Si los átomos y moléculas están quietos, no podemos ir más abajo de eso. El límite inferior de la temperatura es el límite en el que todo se queda quieto. El valor más bajo, el valor absoluto más bajo de temperatura es cuando todos los elementos están completamente quietos, nada, nada se mueve. En cuanto este átomo se empiece a mover un poco, si conseguimos subir, estamos con esto completamente quieto. Si esto se empieza a mover, ya empezamos a tener un poquito de temperatura. Estamos un poco por encima del cero absoluto. Pero cuando todo está completamente quieto, es a lo que llamamos el cero absoluto de temperatura. Y hay una escala de medida de temperatura que es la escala que se llama Kelvin. La escala Kelvin que marcamos con la letra K. Y esa escala se llama escala Kelvin, o a veces también decimos que es la escala absoluta de temperatura. Y en esta escala, el cero absoluto de temperatura coincide con el cero de grados Kelvin. O sea, el cero absoluto es igual a cero grados Kelvin. ¿Vale? Y diréis, bueno, vale, pero ¿y eso en las temperaturas que yo manejo habitualmente, qué narices es? Bueno, pues muy bien. El cero absoluto es igual a menos 273,15 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca, nunca, nunca puedo irme más abajo de esta temperatura. Por eso es el cero absoluto. No puedo bajar de esta temperatura. Es la temperatura mínima que puedo llegar a alcanzar. ¿Por qué? Porque no puedo hacer, puedo ir bajando la temperatura, congelando la estructura de los materiales y haciendo que sus átomos se muevan cada vez menos. Pero llega un límite en el que no puedo pasar. Cuando todos los átomos están completamente quietos, tengo el cero absoluto de temperatura o este valor de menos 273,15 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando penséis en cero absoluto de temperatura, acordaros de que la temperatura nos dice de qué manera se mueven los átomos de un material y que cero absoluto significa parón absoluto. Están absolutamente quietos todos los átomos de ese material. ¿Vale? De esta manera podréis entender cómo es imposible ir más abajo del cero absoluto. Porque más abajo que estar quietos no podemos llegar. Si están perfectamente quietos, no podemos hacer nada más. Sin embargo, por la parte de arriba podemos subir la temperatura que queramos porque simplemente ir poco a poco aumentando la velocidad de los distintos átomos que forman una estructura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que con este vídeo hayáis entendido bien lo que es este concepto del cero absoluto de temperatura. Venga, un saludo. Muy bien. Veamos. Dejo de compartir pantalla. Esa es otra forma de decir, ¿no?, que es el cero absoluto cuando ya no hay energía. Creo que este maestro español es muy bueno. Creo que sí se entiende bastante lo que dice, ¿verdad? Entonces, esa es la temperatura Kelvin y equivale también a el tamaño de los grados Kelvin es igual al tamaño de los grados Celsius. Y ahorita vamos, les digo, a ver un video en la cual están las fórmulas de conversión de grados Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, a Kelvin. Ahorita van a ver. Es otro profesor, no sé de dónde sea. Es moreno el maestro, pero también es bueno. También es bueno el profesor. He estado viendo muchos videos y son muy buenos algunos. Espero que también le entiendan bien a este maestro. Veamos. Vámonos a... de nuevo a la tarea y...
Ya está esto, acuérdense, en la tarea 8. Ya están todos los videos. Y corre video. Vamos a convertir estos valores de temperatura. En el primer caso tenemos convertir 23 grados centígrados a Fahrenheit. Para convertir de centígrados a Fahrenheit, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Fahrenheit es igual a 9 quintos por grados centígrados más 32. Así que entonces reemplazamos, decimos entonces 9 quintos por los grados centígrados, que son 23, más 32. Hacemos la operación matemática. 9 quintos es 1.8 por 23. 1.8 por 23 es igual a 41.4. A 41.4 le sumamos entonces 32 y nos da 73.4. Así que 23 grados centígrados es igual a 73.4 grados Fahrenheit. Vamos a convertir 42 grados centígrados a Kelvin. Entonces, para convertir de centígrados a Kelvin, basta con colocar Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. Entonces decimos, Kelvin es igual a los grados centígrados, que son 42, más 273. Kelvin es igual entonces, 2 más 3, 5, 4 más 7, 11, llevamos una, 1 más 2, 3, 315 grados Kelvin. Y esa es la respuesta. Vamos con el tercer ejercicio. Entonces vamos a decir que para convertir de Fahrenheit a centígrados, escribimos centígrados es igual a Fahrenheit menos 32 por 5.90. Fahrenheit menos 32 por 5.90. En este caso el signo por sobra porque ya está el paréntesis que indica multiplicación. Así que vamos a decir grados centígrados es igual a los Fahrenheit, que son 102 menos 32 y 5.90. Entonces, grados centígrados es igual 102 menos 32 es 70 por 5.90. Entonces tenemos grados centígrados es igual 7 por 5, 35, 350 dividido 9. Es igual a 38.89. 38.89 grados centígrados. Y esa es la respuesta del tercer ejercicio. Vamos con el cuarto ejercicio. Entonces tenemos que vamos a convertir de Fahrenheit a grados Kelvin. Para convertir de Fahrenheit a grados Kelvin, vamos a hacer dos pasos. Vamos a convertir primero de Fahrenheit a centígrados y luego
de centígrados a Kelvin. Así que entonces convertimos 140 grados primero en centígrados, aplicando la fórmula anterior, que era Fahrenheit menos 32 quinto noveno, 5 novenos. Reemplazamos, centígrados es igual a los Fahrenheit, que son 140 menos 32 5 novenos. 140 menos 32 es igual a 108 por 5 novenos. 108 por 5 novenos es igual a 60. Grados centígrados. Ahora vamos a convertir de centígrados a grados Kelvin. ¿Sí? Kelvin es igual a 60 más 273. Kelvin es igual a 333 grados Kelvin. Y esa es la respuesta para el cuarto ejercicio. Ahora vamos a realizar el último ejercicio. Vamos a hacer lo mismo en sentido inverso. Vamos a convertir de Kelvin a centígrados y de centígrados a Fahrenheit para buscar la equivalencia de 300 Kelvin en Fahrenheit. Entonces decimos que centígrados es igual a los Kelvin menos 273. Grados centígrados es igual a 300, que son los Kelvin, menos 273. Grados centígrados es igual entonces, 300 menos 273 son 27 grados centígrados. Estos grados centígrados los vamos a convertir entonces a Fahrenheit. Fahrenheit es igual a 9 quintos centígrados más 32. Entonces decimos que Fahrenheit es igual a 9 quintos por los grados centígrados, que son 27, más 32. La suma, 9 quintos por 27 es igual a 48.6 y a esto le sumamos 32, que nos da grados Fahrenheit es igual a 80.6. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte. Ok. Salgámonos de aquí. Entonces, vamos a pararle aquí el día de hoy. Hoy va a ser una clase corta, le repito, los estoy frenando un poco. Apenas voy a empezar a ver conceptos de calor, temperatura con estos grupos. Entonces, ya para el próximo miércoles que nos veamos, ya vamos a estar a la par con todos, ¿no? No sé si tengan alguna duda, ya saben todos sus promedios. ¿Preguntas? Díganme, por favor. ¿No hay inquietudes? ¿Están dormidos o qué tienen? No contesta nadie. No, pues ya. No, maestro. Cada vez me hacen menos caso, de veras.
Pero bueno, ok, entonces vamos a seguir viendo tipos de termómetros, la clase que viene. Vamos a ver que los mejores termómetros más precisos son los de gas. Vamos a ver sus ventajas y sus desventajas. Y de ahí nos vamos a seguir con termostatos y otro tipo de aparatos que tienen que ver con calor y temperatura. Bueno, jovencitos, es todo por el día de hoy. Hoy sí fue más cortita la clase, pero la semana que viene retomamos con ganas el temario. Bueno, nos vemos hasta el miércoles, jovencitos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.